Soy Johanna Duverget con un boletín de AME Noticias. Información precisa. El Ministerio de Educación informó este viernes que se abrió una investigación para conocer los detalles del incidente en que un policía escolar presuntamente amenaza con un arma de fuego a un estudiante del Centro Educativo Francisco del Rosario Sánchez en Puerto Plata. Información que se dio a conocer a través de un video que circula en las redes sociales. En el audiovisual se observa al oficial Bienvenido Quesada discutir con el estudiante en presencia de otras personas, quienes intervienen cuando éste lo empuja y luego toma su arma de reglamento. Pasando a otra información, el juez titular del Tribunal Superior Electoral, Ramón Arístides Madera Arias, afirmó que el descuido, la irresponsabilidad, la terquedad, la falta de prudencia, el incumplimiento de la ley y la poca transparencia en las actuaciones del presidente de la Junta Central Electoral fue la causa generadora de una turbación manifiestamente ilícita en el certamen electoral interno del Partido de la Liberación Dominicana celebrado el pasado domingo 6 de octubre. Estas informaciones serán ampliadas en nuestra emisión 7 de la noche. AME Noticias, información precisa.